El Patriota Cuenta Todo nos informa. Si hay que escribir una historia del verdadero mundo al revés, esta es una. Comenzaron con que el monstruo de Ramo Verde es descendiente de Simón Bolívar. Ya lo dijeron, ¿verdad? Inclusive después uno de ellos dijo, ¿cómo va a ser descendiente de Simón Bolívar si Bolívar no tuvo hijo conocido? Lo dijo uno, un historiador de la derecha, ¿no? Luego le promocionaron un libro que nadie lo compra. Una película documental financiada por la ONG Human Rights Watch con apoyo de la USAID. Y entre los falsos premios le han otorgado al monstruo de la Universidad de Harvard, el premio de la democracia por parte de la ANEC, el premio Libertad Cortés de Cádiz, el mismo recibido por Álvaro Uribe. Lo pasaron por alto para el premio Nobel de la Paz el 2015, pero para el 2016, y que lo van a meter. Ahora la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, ASICOM, y la Universidad de Oviedo de España le concedieron un reconocimiento al monstruo de Ramo Verde, según por la lucha que sostiene en favor de la libertad de expresión y la democracia en Venezuela. Este premio fue recibido por los padres del monstruo de Ramo Verde durante una celebración que reunió a políticos, universitarios, artistas y activistas de derechos humanos, donde estuvo presente Felipillo. Aquí están recibiendo el premio, felicitaciones.